El director de la Escuela de Policía, Simón Bolívar Olisquenio Flores, entrega hoy el balance de la permanencia del Ecobot en el Centro Comercial Tuluá. Expresó su preocupación por los daños que ha sufrido esta herramienta tecnológica. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Otra vez yo, Juancho, con mi amigo el policía. Hola amigo policía. Hola Juanchito, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, ay, un abrazo. Tan bueno que es que lo abracen a uno, ¿cierto? amigo policía, ¿cómo le ha ido con el Ecobot? Pues vea, Juanchito, hoy sí estoy como un poquito triste. Estoy contento y triste. No, yo estoy acostumbrado a verlo sonreír. ¿Está triste? ¿Por qué? Te vamos a contar primero porque estamos contentos. Y hoy queremos decirle a todos, gracias. Gracias porque Tuluá cerró el mes, el primer mes de ejecución del Ecobot, con más de 25 mil botellas recicladas a través del robot. Estuvimos por encima de ciudades como Barranquilla, como Bogotá, de centros comerciales grandes y reconocidos de esas ciudades. Y eso se lo debemos a ustedes, los tulueños, que han creído en la innovación. Pero ahí viene la noticia triste, Juancho. Ay, mi coronel, ¿qué pasó? A ver. Y hoy queremos pedirles hacerles un llamado, Juancho, la Escuela de Policía Simón Bolívar, Veolia, Centro Aguas, el Centro Comercial Tuluá, a la conciencia ciudadana, a todos los que nos están viendo. No me diga que están haciendo mal uso del Ecobot. Sí, señor. No, no solamente mal uso, porque el uso es lo de menos. Lo están destruyendo. El reporte que nos ha entregado nuestros innovadores de la Universidad Javeriana que desarrollaron el Ecobot es que han tenido que cambiar la impresora ya 4 veces. El lector donde va la botella se ha dañado más de 3 veces. Y nos quieren hacer daño en el Ecobot, yo creo que no de mala fe, sino porque estamos utilizando una herramienta tecnológica nueva. Por eso hoy quiero decirles a todos y a todas, por favor, cuidemos el Ecobot. Miren, hay ciudades intermedias, voy a hablar de mi ciudad, Cúcuta, por ejemplo, que no tiene ese tipo de sistemas de reciclaje. Y Tuluá, que tiene muchísimo menos población que Cúcuta, sí lo tiene. Gracias al esfuerzo que hizo la Escuela de Policía Simón Bolívar en pensar en el Ecobot y el apoyo irrestricto de Veolia, de Centro Aguas, del Centro Comercial Tuluá y de nuestros patrocinadores que están dando los puntos y entregándole los beneficios a la comunidad. A mí me encanta ver a la gente haciendo su fila para reciclar. Eso es una cosa maravillosa. Pero no destruyamos el Ecobot, no puede ser. Ahí es donde la tristeza me embarga, no solamente a mí, sino a todos los que hemos apostado por este proyecto. También. Eso, a Juanchito, vea. Vea, amigo policía, y entonces, si le decimos a la gente, ¿cómo lo cuida, pues, para que no lo dañe más? Mire, primero, las botellas tienen que ir vacías. Por eso tiene el sentido de quitar la tapa, ponerla en una parte del contenedor y la botella va vacía. Segundo, no debemos meter la mano con la botella, ni tratar de meter la mano para sacar botellas, que es lo que se está presentando, que es lo que parece que es lo que algunas personas quieren hacer. Tercero, la impresora imprime el sticker a tiempo. Usted ingresa la botella, el Ecobot le agradece por haber hecho el ingreso de la botella y le imprime el sticker. No hay que forzar la impresora. Mínimo lo están jalando. ¡Ah! No lo dañan, vean, no sean así. Y el operario que está allí de Veolia está para ayudarle a usar el Ecobot, no está para que usted se enfrente al operario de Veolia. Entonces, este video de hoy es para decirles, gracias porque vamos muy bien, gracias porque estamos reciclando, porque estamos haciendo cultura de reciclaje, pero por favor, cuidemos al robot, Juancho. Sí, mejoremos. Vean que poquitas ciudades lo tienen, aprovechemos y cuidemos el medio ambiente, no destruyamos, ¿oyeron? Muy bien, un saludo muy especial y por favor, sigamos adelante, hay que soñar. Dios los bendiga.